A punto de terminar mi semestre, mi carrera, se abre la convocatoria, la oportunidad con la beca Pila. Entre las opciones estaba la Universidad Nacional de Río Cuarto. Investigué y pues para mi concepto fue la mejor opción entre todas. Y bueno, por lo que has visto hasta ahora, ¿cuál es la experiencia que estás viviendo? ¿Cuál es la opinión que te merece la Universidad de Río Cuarto? Bueno, me parece bien interesante que en la facultad o bueno, en el programa de comunicación social dividan como dos énfasis de la carrera. Por un lado lo que es la comunicación institucional para las organizaciones y por el otro lado lo que viene siendo más gráfico, más audiovisual, creación de contenido y todo eso. Me parece interesante como que esté dividido porque pues en mi país no es así. Sin embargo, decidí cursar una materia de una cátedra y otra materia de la otra y me ha gustado bastante, los profesores son bastante apasionados por lo que hacen y eso hace que las clases sean más bonitas. ¿Cómo es el vínculo con los chicos de acá de Río Cuarto y con otros estudiantes que vienen de otros países también de intercambio? Bueno, como tal, los estudiantes de Río Cuarto, la verdad me sorprende lo amables que son. Son demasiado empáticos, solidarios todo el tiempo. Tienen la intención y están prestos a ayudarte, a colaborarte, soluciones. De verdad, son demasiado amables. Sería esa como la característica principal. En general, ni siquiera solo los compañeros, sino en toda la ciudad. Ahora con los compañeros de otros países, entre México, Bolivia, Colombia y Francia, siento que nos hemos unido muy, muy bien, que hemos hecho un grupo muy bonito, compartimos, salimos, organizamos diferentes actividades, porque pues a la larga estamos en un país en el que no es el nuestro, no estamos con nuestra familia, nuestros amigos, entonces pues el objetivo es que podamos pasarla bien y disfrutar este intercambio.